presenta así a esta hora con una llovizna que sigue cayendo, la humedad que cada vez está más alta, pero nosotros tratamos de disfrutar también de este momento en el que ya está terminando el día laboral para compartir con ustedes a través de Crimen y Castigo. ¿Qué tal, Iván Leguizamón? ¿Cómo te va? Bien, Osvaldo Cáceres. ¿Mateco? Bien. Estoy medio... parece que me quiero resfriar ya. Sí, ya te conté esa anécdota. Sí, acá ese, viene. Ese al día siguiente ya pedí reposo. Ya no, anuncia. Pero viste que el cambio de clima... Pero te tengo que admitir que el tiempo no da para... No, está pesadito. Tú sabes que de repente parece que tenés calor, de repente parece que está fresco, llovizna, y si tenés que manejar, ojo, a esta hora sobre todo, a esta gente que está circulando acá por la costanera, no se ve, será. No se ve la calle. Con la llovizna, no, el asfalto y el desastre que está en la calle. Yo no sé usar abrigo. Y me pongo un rato a ansiedad de y para llegarme me saco y ese... No, es que está así. Ese porque, golpe... Y es el efecto de la humedad que vamos a estar teniendo hasta el próximo sábado, conforme anuncia la Dirección de Meteorología. Así es que tenemos que aguantarnos, ya está. Vaya, ya está. Y tener cuidado a la hora de desplazarnos por la calle de Asunción. Así mismo. Bueno, saludo a toda la gente que está viendo. Sí. Y que puede ya comunicarse con nosotros. Sí, y muchas gracias a todos, sí, realmente. Que muchas novedades tenemos, Iván, pero yo creo que... de alguna forma toda la atención centró la historia de esta mamá que fue atacada. Hoy me decían en un colegio, qué bárbaro, cómo puede haber gente así que ataque, que a mansalva por un asalto. Y bueno, muchas cosas que ayer estuvimos hablando, ¿verdad? Pero al final también la historia va mucho más allá otra vez. No deja de sorprender, es como una película que tiene una segunda parte. Y una segunda parte tal vez hasta, y vamos a hablarlo del plano de una película, tal vez hasta mejor relatada, ¿eh? Porque es sorprendente. Esta segunda parte que vamos a estar compartiendo con ustedes. Vamos a empezar, en realidad, para poner en contexto a la gente. Mucha gente tal vez no se enteró de los detalles de lo que pasó ayer a las 10 aproximadamente de la mañana. En San Lorenzo, sobre la avenida Avelino Martínez, esquina Arsenales. Frente mismo al depósito de evidencias del Ministerio Público. La futura enfermera, porque ojalá no se trunque ese sueño de ella, Wilma Castillo Noguera, de 30 años de edad, madre de 4 hijos y que está esperando otra vez ahora gemelos, tomó un colectivo en Lambaré, en la zona de Puerto Pablo. Ella es Wilma. Tomó un colectivo en Lambaré y se dirigió hacia San Lorenzo, porque ella venía mensajeando con el papá de los gemelos que está esperando, con un camionero de 40 años. Que fija domicilio realmente en Itauguá. Es su pareja ocasional, por llamarlo así. Después vamos a desarrollar el contexto de esa parte de la historia. El papá de los gemelos le citó a Wilma hasta un taller mecánico. Es lo que ayer se informó. Ella fue supuestamente para encontrarse, para recoger dinero del papá de sus gemelos en camino e ir al hospital de clínicas para hacerse una ecografía. Tiene 13 semanas de gestación, un embarazo gemelar. Este es el papá de los gemelos, Martín Antonio Vera, tiene 40 años. Esta es su foto de su prontuario, hace 10 años, y la otra es una foto actual suministrada por la policía a partir de la revisión de su perfil de Facebook. Bueno, ella bajó del colectivo, caminó unos 200 metros y fue interceptada por una motocicleta con 2 ocupantes. El delincuente, que iba como acompañante directamente, bajó y Guaú le arrebató la cartera y ya le disparó. Cayó al suelo y le metió 2 balazos más. Voy a estar contando el final de la película. No, te estoy contando lo que pasó. Dos detalles ya dijiste. ¿Cuál? ¿Cuáles? Que va a cambiar la historia. No, claro, por eso estoy contando la ahora. Policía, la policía entregó la foto de la pareja y Guaú le arrebató. ¿Por qué Guaú? Bueno, esperana, amigo. Y bueno, vos te estás adelantando. Pero estoy contando. Contate el final. ¿Cómo es cuando se dice cuando se cuenta el final? Spoilear, me suele decir. Acabaste de spoilear. Mi esposa, un saludo para ella, se está viendo, ¿verdad? Bueno, Guaú, este hombre, Roque Javier Vera, le arrebató la cartera. Eso era para la tanga nomás, bola, eso era. Él le arrebató la cartera y ya le disparó. Y este muchacho, Marco Benítez, aceleró la moto. O cañón y güey. La señora se hizo de la muerta, la embarazada. Porque el primer tiro ya le jugó en la cabeza. Y ella, como te conté ayer, hizo un gesto, una reacción instintiva,
o menos Yecurí. Y ese balazo le atravesó la nuca, ¿verdad? Y quedó el proyectil incrustado en el hombro. Ella, al caer, el tipo le mete dos balazos más, viejo. Por suerte, uno de los proyectiles le rozó nomás la cabeza. Él estaba convencido de que le mató a Wilma. Él lo único que estaba pensando era en cómo escapar del lugar. Efectivamente, escaparon. Una hora después la policía hizo un operativo cerrojo y divisó la misma motocicleta que fue descrita por los testigos. Esta moto negra con vivos blancos de 150 cilindradas en el semáforo de la ruta 1, kilómetro 14 y medio. Una patrullera móvil C-19 de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo había escuchado por radio. Atención a todos los corresponsables, dice, autores de código 210 con tentativa de 110. 210 es el código policial para identificar los asaltos. Sí. Y 110 es homicidio. Entonces el operador de radio dijo, autores del código 210 y tentativa de 110 se desplazan a bordo de una motocicleta negra tipo trail 150cc. Los sujetos visten campera negra, uno de ellos, el conductor, joven, morocho, pelo corto. El otro, mayor de entre 40 y 50 años, con barba blanca, una mochila negra. Ese dato se quedó en la cabeza de los patrulleros que estaban en la patrullera C-19 de la Comisaría Primera Central de San Lorenzo. O pescada, ¿cuál es el semáforo? ¡Tas! Vieron la moto negra, los dos tipos, el conductor joven, el acompañante mayor con barba blanca. Amoja ese. Y la patrullera, lo ocupan de ¡wuh! Prende la, ¿cómo se llama eso? Baliza. Sí. Allá, ¡wuh! ¡Hey! Ahí pillaron los tipos y le metieron pata. 500 metros corrieron. Bueno, escaparon en realidad, bro, la moto. Ahí Roque, en pleno desplazamiento. Ni qué lince. Oye, la moto más era dejar no, es la revólver. Oye, vimos a la policía. En pleno desplazamiento. Sí, él. Este manejaba y el más viejo estaba atrás. Y viste que los linces, bro, tienen la capacidad de tirar en pleno desplazamiento. Bueno, y el que estaba atrás, así medio, se paró sobre la estribera de la moto, sacó su revólver y así a los policías. Vaya por los policías, vemos, chocaron la moto, derribaron a ambos y redujeron a los sospechosos. Revisaron sus cosas, encontraron el revólver de 7 tiros, 3 tiros percutidos. Primera coincidencia, la víctima fue baleada 3 veces. La mochila que tenían, revisaron, encontraron la cartera de la víctima con los documentos a nombre de Wilma Castillo Noguera. Eran ellos, ahí está. Categórico. Categórico. Fueron llevados entonces a la Comisaría Primera Central de San Lorenzo, ¿verdad? Mientras la víctima había sido auxiliada por un buen samaritano, primero al hospital de Calle I y luego al hospital del Trauma, donde fue asistida. Hasta allí, un asalto. Un asalto. Uno más de motochorro. Una más. Con el detalle particular de que se trató de una embarazada. Lo que más indignó. Lo que más indignó. Mujer embarazada. Y la forma en que le jugaron también. ¿Qué necesidad había de dispararle si ya tenían la cartera? Recordarás lo que nos dijo nuestra compañera Antonia del Valle. Que ellos alegaron que dispararon porque gritó mucho ella. Así textualmente. Había sido ella, en realidad se hizo de la oñemoma, no se recuerda. Para salvarse ella y salvar a sus gemelos que están en camino, que están en su vientre. Esa es la primera parte. Lo que ocurriría después dio un giro tremendo a este caso. Oye, la jala cuña Caraíla, emergencia médica Cueve. Hoy qué Cueve. Casualmente, doña Dominga Noguera, que es la mamá de Wilma, estaba por la capital porque ella, la familia es oriunda de Canindeyú. Dominga, fijado, Wilma, fija domicilio en Maracaná y doña Dominga en Curuguaté. Pero doña Dominga estaba por Asunción. Ella estaba yendo hacia la terminal de ómnibus para tomar un colectivo y volver a Canindeyú. Y ahí le llaman. Tu hija Wilma fue asaltada, está yendo a emergencias médicas. Entonces doña Dominga va junto a Wilma y ya se ven en emergencias. O sea, ahora se llama Hospital del Trauma. Y doña Dominga llegó a verle a su hija cuando salía de la sala de
de la sala de procedimientos. Y ahí ella, aún consciente, le dijo: mamá, la se plata ojo pa' y te se huy, le dijo. Tranquila, se me envío, no te vayas a preocupar, le dijo la mamá. Ese es mi préstamo, mamá, me robaron todo, 200.000 nomás lo que llegué a usar. Y 5.800.000 me llevaron, le contó ella a la mamá. El primer detalle, la mamá dice: tenía plata. Revisaron la cartera, había 69.000 guaraníes nomás. Móvime la plata, primer elemento. Segundo elemento, le preguntaron a doña Dominga, ¿dónde se iba Wilma? ¿Junto a quién? Y lo que me contó, que se iba a reunirse con el papá de sus gemelos, porque se tenían que encontrar para que le diera dinero para ir a hacerse su estudio. Jamás la de yerno, señora, y yo no le conozco luego. Por este señor, por Martín Antonio Vera. Ojalá, y fue la llamada. No llamaba. Le preguntaron. Mientras pudieron, le preguntaron a Wilma: ¿vos tenés el número de teléfono del papá de tus gemelos? No me acuerdo. Con el estado de shock no se acordó. Y no le podían llamar a su teléfono porque fue robado. Bueno, entonces, bueno, muchos preguntarán, pero no es que se recuperaron las cosas. Sí, se recuperaron la cartera, documentos y otras cosas, pero no aparecieron ni el dinero ni el teléfono de la víctima. Bueno, lo lógico iba a ser entonces que Martín Antonio Vera, la pareja de Wilma, apareciera. Nunca apareció, viejo. Se borró. O cañigla, tipo. Y ahí ya lo medio fue raro. Y ayer de tarde, la mamá de la embarazada baleada ya insinuó: nunca apareció y es raro. ¿Te acordás que dijo ella? Sí, era, tal vez era la única persona que estaba sospechando, ¿verdad? Sí. Hay que decir eso. Ella y con la. Porque dijo la mamá: no puede ser que mi supuesto yerno no se entere de que le dispararon a mi hija si está en todos los medios, dice. Y aparte, si en teoría le estaba esperando, ojalá no imagina su peja, no guajima, no endape. Va ese cuando yo pida, ay, ¿cómo no va a llamar? ¿Cómo no va a preguntar? Bueno, nunca apareció Martín Antonio Vera. ¿Por qué? ¿Por qué, Osvaldo? Y por lo que vas a contar ahora. Y yo creo que la audiencia ya entiende. Ya conté, dice. Ya adelantátelo. Pero ya entiende la audiencia. Lo que hay que explicarle bien es a la audiencia. Pero hay que decir también, antes de que llegue a eso, Iván, de que nosotros seguíamos hablando, inclusive anoche en la radio, seguíamos hablando con un caso de motochorros. Sí. Indignante. Y que la ciudadanía pedía condena, pena de muerte para estos motochorros. Nadie se estaba imaginando hasta dónde estaba apuntando el tema. Y vos sabes que me estoy acordando ahora, Iván, uno de los oyentes le dio en el clavo. No le prestamos tanta atención nomás ayer. Tiene el mismo apellido que el papá, dijo en un momento, ¿verdad? Cuando ya se sabía la identidad del papá. Y bueno, nosotros, pues sí, muchas gracias, con tantas cosas que hay de repente. Y por ahí estaba la clave. Porque aparte, convengamos, Vera es uno de los apellidos más comunes del país. Sí, pero pensó mal. Vera, y acertó. González, Cáceres, no sé, Domínguez. Lo que te puedo decir que hasta las 21 horas nosotros seguíamos con esa tesis de motochorro. Inclusive, hoy publicamos esa situación. Sin embargo, va cambiando ya en el transcurso de la noche y madrugada. ¿Cuándo se altera el curso de la investigación? Esta mañana. Cuando la policía remite a la fiscalía la cartera recuperada de la víctima. Y ahí revisan a la fiscalía, revisan las cosas. Y había sido la cartera, tenía un bolsillito interno. Y abren ese bolsillito y encuentran dos fotografías. Remiten la cartera y la mochila. La mochila de los asaltantes, que adentro estaba la cartera de la víctima, porque ahí cargaron. Y sacan todas y sacan la cartera de la víctima, de la mochila de los delincuentes. Sacan sobre la mesa, dejan todo. Y ya dentro de la mochila de los malvivientes, sacan así dos fotos impresas. Una de ellas es esta, que es una foto correspondiente a Wilma, que fue sacada de su perfil de Facebook. Y la otra es esta. Y ahí no fue de... otras cosas, ahí me voy a limitar. Bueno, ahí las sospechas eran que... Ah, no, esto no es un asalto, esto es un crimen por encargo.
¿Qué nos dijeron los policías hoy, agentes del Departamento de Investigaciones del Área Central, muy cautelosos? Nos dijeron, bueno, estamos esperando que la víctima se recupere y que pueda hablar, por lo menos con la fiscalía, para preguntarle si esas fotos suyas estaban guardadas en su cartera, porque había la posibilidad. ¿Viste que los delincuentes le sacaron la cartera y guardaron dentro una mochila? Cierto, tal vez se le cayó la cartera y quedó dentro de la mochila de los delincuentes. Le preguntaron a ella, ¿vos tenías dos fotos tuyas impresas en tu cartera? No, dice. Y ahí se le fueron entonces a Roque Javier Vera, al motochorro. Al más viejo. Al más viejo. Le preguntó, ¿por qué vos tenías esta foto? Jao Pepe Hombre Ubella. Ahí contó absolutamente todo. Ahí se supo lo que verdaderamente ocurrió y que todo formó parte de un triángulo amoroso. Sí, un triángulo. Y un triángulo implica a otra persona más. Bueno, ¿qué contó el sicario? Tenemos la foto de los sicarios. Ahí reconoció, dice, bueno, sí, dice, yo soy el hermano de Martín, dice. El sicario, ahí le ven ustedes en pantalla, ahí esa foto, esas dos fotos. Roque Javier Vera es el sicario que disparó a matar a Wilma. Dice, yo soy el hermano de Martín Antonio Vera, cuenta él. ¿Y quién es Martín Antonio Vera? El papá de los gemelos, el que nunca apareció. Japepo Ñipurú, hombre upaité, contó que efectivamente él fue contratado por su hermano y por la que es en realidad la pareja oficial de él, o sea, su cuñada, que se llama Bernardina Duré Aquino, de 35 años de edad. Y dice, sí, la intención era matarle, incluso, hey, me digo, o me dice, tengo 3 millones de guaraníes, dice. La prepara jamás, la moto, yo jamás la arma, a preparar para jamás la golpe, dice él. 3 millones ya cobró. Y le preguntaron, ah, ok, yo pico la plata de mondada, cuepe, cuña, caray, y después ya depende recompensa, ma. Y ahí él dice algo sospechoso, no, yo no vi la plata, dice. Porque él ya contó, él ya admitió que fue un crimen por encargo. Y le preguntaron simplemente por un detalle, el dinero. Y dice, no, yo no vi luego la plata en la cartera. Entonces eso genera otra vez otro manto de duda. Porque si el tipo ya admite, el tipo está fregado. El tipo dice, sí, le quise matar por orden de mi hermano y de mi cuñada. Y algo tan insignificante como el dinero. O sea, y él dice, no, no estaba. Yo no vi la plata, dice. Excepto que el chofer de la moto que haya sacado y no le haya contado a él. Pero esa plata que tenía Wilma nunca apareció. Hasta ahora no apareció. ¿Entendés? Entonces ahí fue descubriéndose el caso. Y por supuesto que después las sospechas ya empezaron a apuntar contra Martín Antonio Vera, el papá de los gemelos que están en camino, y la pareja de Wilma Castillo Noguera, y contra la que en realidad es la mujer oficial de Martín, que se llama Bernardina Duré Aquino. Y te adelanto dónde empezó a descomponerse este tema. En España, en la madre patria. ¿Te cuento ahora o...? Vamos a hacerlo a la vuelta de la pausa, porque a la vuelta de la pausa también vamos a estar hablando de que la misma supuesta autora intelectual mantuvo comunicación con la víctima.